Buenas noches, bienvenidos a Rol NL. Estamos aquí reunidos para continuar nuestra andanza por la puerta de Baldur tras escuchar pues esta pedazo de banda sonora de ese videojuego que todos llevamos, bueno, que los que estamos aquí llevamos en nuestro corazón, todos, no sé si alguien conoce ese videojuego o lo habrá jugado, seguramente las generaciones más jóvenes pues no lo conozcan, si no lo conocen, vale la pena sufrir un poco de pixel para disfrutar de una historia sin igual. Nada, vamos a ir saludando aquí a nuestros jugadores. ¿Qué tal? Buenas noches, Pellas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí con ganas de seguir. Tenemos también a Goblin ahí con un tapiz negro y un martillo y un yunque. Por Morradín. Buenas noches. Tenemos al hombre al bigote viviente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es a mí? Es a ti. Es el único que lleva bigote. Muy buenas. Y cerrando al grupo, al encapuchado siniestro. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal? Bien, pues aquí estamos después de nuestra última aventura. Y bueno, como recordará la gente que nos ha visto, pues al parecer ya estáis indagando sobre cuáles son los planes que tiene el Centarin en este distrito de Puerta del Baldur. Seguro que nada bueno, seguro que no traman nada bueno. Y nada, ya tuvisteis el primer contacto con un recaudador que del Centarin. Salisteis victoriosos, pero no incólumes de dicho enfrentamiento. Así que, bueno, me tendréis que decir que ahora, cuando vayamos a iniciar, me tendréis que decir qué vais a hacer. Porque la cosa está un poquito brava, ¿no? Pues sí. Bueno, hay una pequeña escabechina, ¿no? Sí, para empezar tenéis ahí un conjunto de cadáveres junto a la puerta de Cadmet, el mercader. Os recuerdo que vuestro compañero, el paladín, Sir Tidus, había ganado, bueno, cierta reputación ya en los bajos fondos tras curar a varios enfermos y de sus dolencias, incluso a Mirna, una chiquilla de una viuda, y bueno, se ha ganado el sobrenombre del bendito o el santo de Ilmater. Es que en el fondo soy un pedazo de pan. Bueno, yo voy a ir poniendo música y me vais a ir diciendo. Os recuerdo que estabais justo enfrente de la casa de Camet, que es la imagen que os he compartido del mercader, que por sus facciones, su nombre y su acento procede del sur, de Kalisham. Y nada, y estáis aquí y habéis montado una masacre, habéis acabado con este grupo de recaudadores, ya me diréis qué vais a hacer, ¿vale? Voy a ir poniendo música. Pues habría que quitar los cuerpos de aquí, no vaya a haber que vaya represalias contra Gamet. A la basura. La basura hay que tirarla a la basura. Correcto. Hay unos árboles y un de esto. Hay que reciclar. Hay que tirarlos a la basura en el... Hombre, siempre podíamos llevarlos a un callejón, para que se lo coman los perros estos que hay, que pululan últimamente, pero es un poco indigno, hasta para esta gentuza. Nada, nada. Ay. Yo creo que lo suyo sería dejarlos con sus compañeros para que los entierren ellos y le den sus bendiciones. Les tiramos. En la puerta. Ventana. No, la dejamos en la puerta. Bueno, la verdad es que están justo enfrente. Ya, por eso. Pero si nos vamos para abajo, os he señalado en el mapa que hay unos árboles y demás, hay como un parquecillo o algo así, los podríamos tirar por ahí también. A ver, a mí no me importa tirarlos delante del semiorco para que vaya aprendiendo que vamos ahí a por él. No, no estamos en condiciones óptimas para ir hoy. Oh, veo, amigo, que está usted francamente destrozado. Sí. Y no paraba de levantarte a ti. No paraba de caerte. Tu dios no paraba de abandonarte. Y Morradín venga a pedir favores al gran Morradín.
Hombre, no me he abandonado, porque si estoy de pie es porque... Gracias a Morradín. Bueno, va, dejemos de chacharra, que nos va a ver todo el vecindario. Cojamos esta basura y deshagámosla. Ah, fuera. Ahí mismo. Hombre, también veo que aquí, entre... al otro lado de la casa... Hay bueno, un alcantarillado, si abres el mapa, me podéis marcar con una flecha o con un... Perfecto. Claro, y así... Es verdad, ojo, ¿eh? La tapa de la alcantarilla, poca broma, ¿eh? Sí, os recuerdo, si habéis jugado a los videojuegos, sabéis que Baldur tiene alcantarillas. Sí, bueno, lo que hay dentro se va a comer todo, así que es una emoción, ¿eh? Por eso. Lo malo es que lo hacemos más fuerte a lo que hay abajo y en algún momento tendremos que bajar. Será otra quest. Lo malo es que está esta mitad de la calle. Para que no nos vean, se complica. Va a quedar un poquito. Por eso decía ya... ahí abajo los árboles, parece un poco más disimulado. Hombre, nos pilla más directo, porque si no me equivoco, estábamos como en este patio, justo donde están los árboles. Sí, sí, por la parte de atrás, sí. Yo creo que sí, que es una buena opción lo de los árboles. Pues ya está. Bueno, pues vamos. Pues tediosamente arrastráis los cuerpos de la patrulla de recaudadores del Centauri con Cara Harry, su líder, y nada, los dejáis entre esos árboles, entre los setos y demás. Intentáis, digamos, ocultarlos y de la mejor forma, poniendo algo de follaje, de hojas, alguna rama, cortáis alguna rama, la ponéis encima, intentáis que pasen inadvertidos. Sabéis que esto no aguantará mucho, pero os permitirá ganar algo de tiempo. Sí. ¿Qué hacéis? Yo, de momento, creo que debería echarle una mano al amigo Nano, ya que él me la ha echado tan gratamente unas cuantas veces. Y le voy a echar una curazao o algo. Bueno, Kamet dice: muchas gracias por ayudarme. Muchas gracias por ayudarme, pero esto puede ser muy peligroso. ¿Para quién? ¿Para usted? ¿Para sus hijos? ¿Para nosotros? Para todos. No sabría bien decirlo. Por cierto, su topacio. Gracias, su topacio, gracias. No, su topacio no lo tenéis, el topacio lo tiene... está el semiorco. Pero si lo cogemos, ¿no? Pero habrá que entrar. Es que el semiorco no es Cara Harry era un sirviente de él. Cierto. Cara Harry, lo vuelvo a recordar por si no os acordáis de él. Ahí. El trozo de carne. Yo lo que le llevo al hombre este, le llevamos una... En la anterior sesión cogimos cosas, pues le damos una ballesta y una cimitarra al hombre este y diga: ¡ah, tendrás que aprender a protegerte tú mismo! No, además no. Yo soy un hombre pacífico, no sé luchar, no poseo adiestramiento. Tienes que aprender a proteger a tu familia. Una ballesta es muy sencillo, apuntas y disparas. Diré que no han venido, intentaré ganar todo el tiempo posible. Ahora marcho a tienda. Marchar tienda, vosotros marchar de aquí ahora. Pero muchas gracias. Qué salado. Lo raro es que no haya cogido las armas, haya aceptado las armas para vendérnosla. No, porque no vende armas, vende de todo menos armas. Les habrá dejado gallumbos, se habrá quedado la ropa y todo, pero las armas no. Es un hombre de honor, hombre. ¿O acaso estás diciendo que por ser de Kalisham es una víbora? Es una víbora. El enano seguro que lo dice. No conozco mucha gente de allí. No decir que solo conozco a él. Pues nada, me diréis qué hacéis. A ver, yo de momento voy a echarle un curebón al amigo. Lo que pasa es que como lo puedo, se lo puedo tirar directamente desde el combat tracker, ¿no?
Seleccionalo por eso. A ver si... Ahí, claro, selecciona primero. A ver, se puede seleccionar directamente así. No. Sí, me había. Sí, ahora sí está seleccionado. Pues... Un poquito. Me cago en todo, ¿sabes? En plan de... Así. Dios, me ha curado muy bien. Gracias. Bueno, mejor, no perdamos más tiempo. Esto a lo mejor te ayuda a crecer, amigo. Que te veo muy canijo. Si te corto las piernas, seremos del mismo tamaño, así que... Bueno, vayamos. Que Rolf me parece que quería un hacha. Y un hacha es una buena arma. En principio, vais a comprar, ¿no? Sí, vamos a hacer. Bueno, ¿y dónde vais a comprar? El herrero no nos lo habían dicho, ¿no? Sí. A la hachería. A la hachería, ¿no? A la herrería, ¿no? La hachería. Póngame un lote de hacha. Preguntáis, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Sí, ahora os lo digo. Ay, que lo he puesto en minúscula. Vale. La herrería es el número 8. Y recibe el nombre, o sea, preguntando a la gente que, bueno, que está transitando por las calles, que va hacia el mercado. Os comentan que en el número 8... se halla la herrería de Rundar. Os lo escribo en el con dos os. Uy, no suena a semi-orco, ¿no? Eso. Rundar. Ah, está cierto. Sí, está todo aquí. Sí. No sé. Cansado de andar no estaremos, ¿eh? A ver. El mapilla. Y os dirigís allí, ¿no? Supongo. Sí. Vale, pues... digamos que... estamos llegando hacia el mediodía. Tirar un dado de 6 para ver si... A ver qué son cositas mías. Tirar un dadito de 6. 5. 6. Creo que sea para bien. No sabemos si lo alto es bueno o malo. Espero que no sea el número de bichos. Lo que está claro es que lo bajo sí es malo. Vale. Pues os dirigís hacia la herrería, ¿vale? Transitando por las calles y finalmente llegáis hasta ella. Y ahora os voy a hacer una breve descripción del lugar. Vale, os acercáis y lo primero que notáis al entrar en la herrería es que una ráfaga de calor os transporta el olor acre del hollín. Un enano fornido se encuentra trabajando en la fragua, aunque sus ojos parecen distantes y lejanos. Más cerca de la puerta, un gnomo de aspecto nervioso, el enano está de espaldas a vosotros, ¿vale? Picando ahí encima del yunque, ¿vale? Trabajando el acero incandescente, ¿vale? Más cerca de la puerta, un gnomo de aspecto nervioso, vestido con un delantal de herrero, habla con un par de soldados, bueno, de soldados, de guardias, ¿vale? Del puño llaveante. Vale, y nada. A ver si tengo imagen de Rundar. Al cabo de un rato, cuando está hablando con los guardias, pues nada, los guardias prosiguen su camino y demás, y el hombre se gira hacia vosotros y... ¡Oh! ¡Bienvenidos a la herrería de Rundar! Por favor, pasen. Tenemos buen acero en esta herrería. Hachas, alabardas, o quizás un buen machete. ¿Qué va a ser?
A mí no me mire. Muy, muy buenos días, tenga, señor. Buenas. Pues, me gusta eso. Señalo un hacha grande que tiene ahí. ¿Por cuánto me la deja? Pues por lo que cueste un hacha. Por lo que vale, ¿no? No sé. No me lo sé, 30, pero... Le doy lo que vale, los 30. Nuestras armas son buenas, pero nuestra especialidad son las armaduras. ¿Eh, muchacho? Y te señala a ti, Talasher. Veo que vais muy descubierto. El maestro enano es un figura haciendo... forjando el acero. Entrelazándolo para crear un buen blindaje. No niego de la sabiduría y saber hacer del maestro enano herrero, pero no es lo mío llevar demasiado metal encima. En esta ciudad, sobre todo cuando cae la noche, es mejor no ir con el lomo tan descubierto. Algún trozo de acero punzante podría alojarse sin querer entre su costillar. Puede ser, pero correré ese riesgo. Yo a todo esto, si se puede, lo que he estado haciendo, veis que al entrar he como respirado, ¿vale? En plan de, esto sí es una casa, como los dioses mandan. Y me he ido al enano de la forja y estoy haciendo en plan aprobando, ¿vale? En plan, mientras me... Bueno, el enano, digamos que solo tiene, digamos, una camisa, pero sin mangas, ¿vale? Tiene los hombros al aire, está bien fornidote y tiene este aspecto. Bueno, ya estamos. Enánido. Un enánido... Madre. Bueno, también aprovecho para comprar un par de hachuelas y como le cogí la ballesta al Karaharri, me desprendo del arco y también del escudo. Yo en mi caso, desde que era jovencito, que estaba en aguas profundas, que estaba en la guardia, siempre he combatido con espada y escudo. Pero ahora que últimamente mis sueños están haciendo más vívidos y más frecuentes, tengo que cambiar. Algo me dice que, no sé, debo cambiar mi estilo. Y es lo que estoy haciendo. Por eso el cambio tan radical de armas. El gnomo, eso se lo dices a tus compañeros, ¿no? Sí. ¿O lo piensas tú? Bueno, me empiezo a abrir un poco a ellos, sí, en ese sentido. Vale, el gnomo continúa a su faena, y su faena no es otra más que intentar endosar una armadura. ¿Vale? Pero, por favor, las armas están muy bien, pero no son lo mejor que tenemos en la casa de Rundar. Por favor, contemplad. Y entonces os empieza a enseñar algunas de las piezas que están acabadas. Pues cotas de mallas, armaduras laminadas. Y ves que todas están trabajadas con adamantita, ¿vale? O sea, son auténticas, verdaderas obras de arte, ¿vale? Y el gnomo dice... Oh, si es que la mano de Jeslik, el maestro forjador, es capaz de hacer maravillas como esta. No podría atravesar ni el colmillo de un dragón este blindaje. Seguro, muchacho, que no... Va, otra vez a ti, Talashen. Seguro, muchacho, que no... ¿No quieres una de estas?
Insisto que son unas piezas muy hermosas y no dudo de su calidad, pero no junta con mi forma de ser. A mí me encantaría, pero no me lo puedo permitir. Entonces, hay un momento que se para el enano de picar y dice: Rundar, no seas pesado. Coño. Déjalos, ya han comprado lo que necesitaban. Déjalos marchar. Compatriota, veo que haces un gran trabajo aquí. He admirado tus obras y son de muy buena calidad, la verdad. Recuerda mis tiempos. Y aquí, como dice mi compañero, ya nos gustaría poder tener dinero para comprar una de estas espléndidas armaduras. Pero, ¿qué estarías dispuesto a cambio de conocimiento? Yo sé artes de forja antiguos, muy antiguos, que te podría enseñar. A cambio de que nos dejaras armaduras, nos prestaras armaduras y ya te las iríamos pagando poco a poco. Digamos, tengo que decir que yo soy enano del clérigo de la forja, ¿vale? Tengo el conocimiento de la forja. Te mira. Detalles, ¿vale? Técnicos en plan... Acerro. Conocéis el oficio bien. Pero... Eso que me pides, yo no te lo puedo dar. No soy el amo de esta forja. Soy el aprendiz del maestro gnomo. ¡Sí, sí! El gnomo dice, yo soy el maestro. ¿Me quedas insorprendido? Sí que han cambiado los tiempos. Las mascotas, los maestros. Mis tiempos esto no pasaba. ¡Mira qué obra de arte he hecho yo! Y te enseña una espada corta y la ves ahí la hoja un poco torcida... el hacer un poco con muescas y el enano cierra así un poco los ojos. Yo simplemente estoy de paso. ¿Seguro que no es el maestro el enano? ¿Me estáis aquí engañando? ¡No! ¿Cómo? Tienes mucho que aprender de este enano y más de mí. Trabaja bien. Creo que te podríamos enseñar grandes cosas. Trabaja bien, pero... le he hecho un favor dándole trabajo y dándole un hogar en mi forja. No en vano era un vagabundo sin hogar. Deja ese tema, dice Jeslik ahí desde atrás. Ese tema es mejor no tocarlo. Y sigue. Clinch, 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 clinch. Y el gnomo, no lo ha superado. No ha superado. Estuvo preso del trono de hierro. Y eso termina mermando la mente. Luchó contra el trono de hierro. Sí, fue con el calvo ese, ¿cómo se llama? Con los héroes. Estaban liderados por un semielfo, Pellerok lo llamaban. Pero, bueno... Él, en una de las misiones, cayó preso y fue torturado y... Pero que quede entre nosotros, ¿eh? Que nos... Y no, yo no he dicho nada, ¿eh? Para de darle martillazos al yunque y... No, estaba intentando venderles una de nuestras preciosas armaduras. ¿Cómo puede ser que un gran héroe enano haya acabado así? ¡Qué vergüenza! ¿Lo dices en alto? Sí. No hace caso. A cada martillazo un arma. Perfecta. Perfecta. Si viene alguien para pedir una herradura o algo, te lo mato directamente. Vais a comprar. Compatriota, yo me acerco, compatriota. Cuando reúna dinero, te llevaré conmigo. Estás desperdiciando aquí tu talento con este. Cuando vuelva a levantar mi imperio, te vendrás conmigo. Te mira así. Una forja de enano tú necesitas. Una buena forja de enano, no esta. Tenía una gran forja. Pero ahora ya no tengo nada. Aguanta, la volverás a conseguir. Y sigue, bueno, dándole golpes al tema. ¿Vais a pillar algo más? No, la pasta no... No nos llega. Me reuniendo podíamos poner algo para que alguien mejore la armadura. Pues, ¿qué vais a hacer?
En un principio, yo creo que deberíamos ahorrar un poquito y jugárnosla un poquito. Vale. A ver, aquí... tenemos que pensar bien lo de entre. Yo sabéis que por mí pegaría una patada, entraría y mataría al semiorco, porque es lo que se merecen los pies verdes. Pero desde que estoy aquí he visto que hay leyes y estas cosas. Mejor ir a la posada y pensarlo bien. Sí, y de paso meditarlo un poquito. Pues ves a la posada, decís. Sí, tenemos una que nos esté esperando la Imoen o el semiolfo y demás para ir informando o no. En principio no, pero bueno, Imoen seguramente suele frecuentar la canción de la elfa, con lo cual. Pero la canción de la elfa es demasiado pronto, ¿no? Para volver, quizá. Bueno. Fue ayer. Bueno, unos piratas de menos nadie los echará en falta. Tampoco los echarán mucho en falta, digamos. No creo, ¿sabes? No pensáis que estén haciendo guardia allí los del puño llameante, precisamente, 24 horas al día. Pues a una cervecita y ahí ya pensamos las cosas mejor. Vale. Vais hacia la canción de la elfa. Voy a... Por el camino me doy cuenta que el amigo Talaser va con el bazo colgando y esas cosas. Vale. Y me apiedo un poquito de él y me acerco. Gracias, santo Dilmater. Mira, ala. Está curón, ¿eh? Está curón hoy, ¿eh? Sí, 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 lo hemos dicho que no nos cura. Ahora vendrá un leproso y no va a poder curar. Es que me sale mal. Y aparte el amigo Lano me está siempre levantando y esas cosas. Y... Vale. Pues cuando estáis caminando por las calles dirección a la canción de la elfa, en uno de los callejones anejos escucháis el sonido de golpes y alguien que parece que está encajando tales golpes. Y ¿vale? Miráis y lo que descubrís es que un grupo de maleantes, de matasietes, están golpeando. ¿Matasietes? Sí, sin ningún tipo de pudor ni piedad, a plena luz del día, os lo digo un momentito, ¿eh? A un muchacho. ¿Vale? Lo están golpeando, le están dando la paliza de su vida. Patadas, golpes, lo lanzan contra la pared. Bueno. ¡Alto ahí! Nada, ellos. Corazones de. Desgraciados. Ellos se giran y dice: nadie te ha dado vela en este entierro. Mira. Donde hay alguien sufriendo la versión del mal, ahí estaré yo para rescatarlo y para castigaros. Enfermos. Pardes, eso no es digno, al menos de uno en uno. Y, o sea, no sigo hablando, o sea, voy para ellos y ya se me ponen los ojos para atrás y no puedo evitarlo. Vale, sí. Pues nada, se lía parda. Y voy con todo lo gordo, o sea que no. Se lía parda. Pues nada, voy a poner un callejón de los múltiples que tengo aquí. Vale, quizás subimos así a nivel. Al siguiente nivel. Uy, no, que nos quedaba. De los múltiples callejones. Venga, pues este mismo, claro que sí. Así guapi. Vale, y voy a poner un poquito de música de marcheta. A ver. Vale, pues esperaros que os saco. Tú te has adelantado, ¿no? Sí. Siltidus. Yo no tengo combinamientos cuando hay gente así.
justicias. Vale. Por el martillo de Moradin. Vale. Un trago de buena cerveza para enanos. La S es el líder, ¿vale? Hostia, el mapa. No veo el mapa. Vale, no lo he compartido. ¿Vale? La S el líder, uff. ¿Qué más suena esto cuando hay un líder? Bueno, es el jefecillo de estos matones. Y en medio está el que... No lo coloco porque está en el suelo con mucho trabajo para respirar. Vale, justo en este momento empieza a caer un poquito de lluvia, una lluvia suave. Y nada, vamos que nos vamos. Los vamos a meter en el combat tracker. Reseteo, ¿vale? Y tiro iniciativas for everybody. ¿Nos recuerda al Centauri como antes o no? No. No recuerdo. Estos son... ¡Buah! Son... Gentuza. Gentuza. Pero... Básicamente. No. Y os han ganado la iniciativa. Para variar. Hostia, menos el líder. Vale. Y nada, empezamos por el primer asalto. Claramente. El 1. Espérate. Vale. El 1. Uf. El 1 se acerca. Te selecciona. Buah, estos son duros, ¿eh? Es que tiene multiataque, me parece. Estos son para flipar. Vamos allá, a ver qué pasa. Que te mete con una maza. Tienen que atacar dos veces cada uno. Venga, no pasa nada, que viene otro. Vaya. Hacemos como que no conocemos al paladín. Nosotros lo abrimos, aquí, ¿vale? ¿No? Y después lo arrastramos. Vale. Se acerca. Va, encima tiene esto. No juegas, que va con ventaja. Sí, tiene. Es un típico que va con ventaja. Oh, bueno, no, que no te pase nada. Que no te pase nada. Falla. Y el otro. Te golpea. A dormir. Ay, que no te lo he tirado. Caes al suelo. A dormir. ¡Tidus! ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Siempre cae. Siempre cae y ya no tengo conjuros. ¡Pero defiéndete! Es que voy en camisa. El tercero se aproxima también. Esto es como en el videojuego. Según donde te metieras, te partían la cara. Exacto. Vaya. Y falla. Bien. Claro, a ver si. Moradin me protege. Un turno. Me van a echar. Vale, y con ventaja. Falla, ¿no? 17, sí, tengo 19. Falla.
Ah, que este es el 4, que no lo he pasado. Vale, le queda un ataque. Pero me quito un efecto que tenía, pero igualmente tengo que decir. Vale, con ventaja, porque tienen las tácticas esas de... Y falla. Tidus. Bueno, sacas la primera. Bien. Cordrak. ¿Qué hacemos? ¿Peleamos o huimos? Como rata. Matarlos. Matarlos. Digamos, ¿cómo de factible es de coger al loco paladín y seguir por patas, destrabándome? No lo conocemos, no lo llamamos nosotros. ¿Qué haces, Thordrak? Pues no sé. Pues realmente eso. Has visto cómo les ha costado bien poco tumbar. Son matasietes, pero saben lo que hacen. Cuando dan palizas, las dan con fundamento. Aquí ha habido un malentendido. Nos llevamos a nuestro amigo que no sé por qué, o sea, habrá confundido con otro. Me lo cargo y me destrabo y me piro. Vale, tírame un más que persuasión. No, ¿hay algo parecido a diplomacia aquí o un carisma o algo así? No, está el persuasión. Persuasión, pues tira un persuasión a ver si... Si los convences. Va, dificultad. Acaban de tirar al paladín. Y dicen... Va, tira. ¿Torre o en abierto? En torre. Vale, te voy a decir que acabas de sacar un 2, más 2, 4. Nos iremos. No queremos ocasionar problemas. Pero... Mis amigos y yo queremos, y nuestro jefe, que está ahí atrás, queremos pasarlo bien. ¡Va! 10 monedas de oro, 10 piezas de oro por cabeza y nos vamos. ¡Qué vergüenza, por favor! No sé, yo miro a mis compañeros. Pegan golpes ahí a la maza. Maza es tipo Negan, ¿sabes? Me giro a mis compañeros. Hay combates que no se pueden ganar. Esperamos que vuestro amigo haya aprendido modales y a no meterse donde no le llaman. No tenemos todo el día. Es fácil. ¿Qué opinan? Es fácil. 5 por 10, 40 monedas de oro. Las matemáticas son infalibles, correcto. No sé, ¿los demás qué hacéis? Pues sí. Pues saco el dinero del paladín, que lo pague de momento. Le coges la bolsa. ¿Cuánto llevas en la bolsa, paladín? 100 y algo. Pues nada, ya está. Ya no llevas. Bueno, mejor nos quedamos con toda la bolsa. Por insultarnos. Nada, bórrate la pasta. Ya, borra. Y la de plata también, ¿no? Supongo. La bolsa. Si va en la misma sí, bolsa, sí. Pues ya no hay dinero en esa bolsa. Se la lleva. Qué vergüenza. Da gusto encontrarse con Panolis de estas características. Sí, te digo. En mis tiempos esto no hubiese pasado. Qué vergüenza. A lo que me debo ahora. Mis poderes han desaparecido todos. Con lo que yo he sido, coño. Todos hemos ido mucho y somos unos mierdas. Pues arrastramos al paladín de mala manera. Lo cogemos de los pies, quizá, y va con la cabeza chocando. Nos ponemos en otro sitio y lo... Le hago un de esto que se nos muere el... Sí, bueno, tendrá que hacer otra... Bueno... Vamos a pasar un turnillo... Y le hago el de esto y se me había olvidado ya. Y ahora ellos se van. Esta la falla. Pues le hago un medicina porque me parece que no tengo el truco. Puede ser que puse. A ver, no puse. No me lo puse.
Pues hago medicina, a ver. ¿En abierto o en la torre? Abierto. Abierto. Perdón. Morradín, ¿qué te pasa? Fallo. ¿Alguien quiere hacer algo más en este turno? Antes de que pase otro turno y tenga que tirar el poder. Yo le meto en el gaznate una poción. Pues tira. Nos quedaban pociones. Tengo dos. Es verdad, sí. A ver, es verdad. Ah, no. Yo me la gasté. 10, que te curo. Joder. Pues el máximo. Ha sido buena esta, ¿eh? Sí, pero no me has marcado, ¿no? No, es que no tengo el efecto hecho. Arrastrarlo, me parece que puedes arrastrarlo, ¿no? No, porque he tirado normal, no es curación, es que no tengo el efecto. Ah, vale. Bueno, te lo puedes poner manualmente la ficha, ¿eh? En la primera página te puedes poner te quedan solo 8 vidas. Hay tablas de encuentros de por la mañana y por la noche, y digamos que habéis sacado. O sea, cuando he tirado, he sacado el 20. ¿Vale? Y el 20 era un encuentro heavy. Heavy. Y no ataca al jefe. Llega a atacar al jefe. El jefe no ha atacado, pero era heavy. Pues nada, despertamos al paladín. Abres los ojos. Él se lo cuenta. Yo abro los ojos y lo primero que hago es mirar alrededor y la víctima está ahí, ¿no? Supongo. Sí, la víctima está ahí muy mal. Pero bueno. Ahí medio arrastrándome, pasando de los compañeros. No sé el resultado de lo que ha pasado, pero... Empiezas a arrastrarte. Ves en la cara de tus compañeros, la decepción, la vergüenza. La vergüenza. La rabia. Pues bueno, pues como cuando te roban. Si te han robado alguna vez, pues se te queda esa cara. Que de algo que vivir. Que te han robado, pues te jode. Manda al palo. ¿Qué haces, insensato? No te menees. Tú te arrastras hasta el cuerpo de ese muchacho y ves que, bueno... le queda muy poco para morir. Le han dado la paliza de su... Bueno, de su muerte. Más que de su vida, de su muerte. ¿Pero salvable? ¿Curándolo? Si tienes algo... Sí. Le puedo imponer las manos. Pues nada. Porque la leyenda sea más. No, tú mismo. Colocas las manos. Sí. Puedes anotar... A ver, que el otro día dije... ¿Cuál es tu deidad? Thorm. Vale, vuelves a notar el poder de Thorm por tus... Es que dije Tyr, no sé por qué dije Tyr el otro día. Bueno, da igual. Vuelves a notar el poder de tu... De tu dios, de Thorm a través de tu cuerpo, y ves como las magulladuras, los huesos rotos de este muchacho que casi no movía el tórax para respirar, empiezan a regenerarse, a curarse, a recobrarse. Y tras un instante, abre los ojos y te ve a ti. Respira, amigo. Todo pasó. ¿Estoy muerto? Dice. Espero que no. Todavía no. Mira a un lado y a otro. No estoy muerto. ¿Cómo es tu nombre? Magnus. ¿Tienes familia? ¿Tienes hogar? No. Bueno, digamos que soy un ratero. Y esta vez metí la mano donde no debía. Se sienta y como puede, todavía le duele algo los huesos. Quizás esto te sirva de lección y cambies tu forma de ser. Busca un trabajo, chico. Es difícil encontrar un trabajo en esta zona. ¿O tienes el dinero suficiente para dedicarte a un... Bueno, para emprender un negocio o trabajar de aprendiz en algún oficio? Nunca se me ha dado bien trabajar en oficios.
A lo mejor un poco de voluntad. Un poco de voluntad haría el milagro. Y yo conozco a una persona que quizás ya ha cogido a un miserable. No como tú, porque sabía hacer cosas, pero quizás si vas a la herrería. Oh, bueno, el comerciante que hemos salvado también. Exacto. Era la otra opción, más viable todavía. Pero que sepas, chico, que en mis tiempos a los ladrones les cortábamos la mano. ¡Pum! Bueno, ¿y cómo os llamáis? Mi nombre es Tidus. Sir Tidus. Sir Tidus. No sé si cumpliré la parte de encontrar un oficio, pero sabed, señor, que hablaré maravillas de usted. Ay. Te conocen por el... Un momento, antes de que te vayas, yo necesito saber quién son estos. ¿Los conoces? ¿Sabes más o menos qué lugares frecuentan? Tenemos cierto asunto pendiente. Creo que pertenecen a la nueva banda. Esos maleantes. Los maleantes, ¿cómo se llaman? Los centauri, los centarim. Centarim. Sí, centarim, pero... No, son... Bueno, son de... ¿Qué ha pasado? Se ha apagado aquí. Se ha reiniciado. Se ha ido todo. Espérate. A ver, hay un... Sí, voy a pausar. Bueno, continuamos, que sí. Parece que ha vuelto todo a su sitio. Forman parte de... Pero son peligrosos. Son muchos. Y tienen diferentes... Están intentando tomar el control de todo este distrito. Y no se andan con chiquitas, como habéis podido ver. Oh, pues sí. Pues si estos son compañeros del simiorco, maldita sea. Estos son tipos duros. Por cierto, Paladín, te han robado, lo siento. Yo iba a preguntar dónde estaban sus cadáveres. Digamos que, bueno, él tiene que pagar cierto tributo. Bueno, has tenido que pagar cierto tributo para que nos fuéramos. Bueno, ¿ha servido para salvar vuestra vida? Sí, la verdad es que sí. No te lo tendré en cuenta. Pero a ellos. Le daremos algo de limosna para que puedas comer estos días, tú tranquilo. Pues podéis darle unas monedicas a este hombre, no. A este chaval. Se está muriendo, yo se las daría yo. Acaba de decir que no va a intentar buscar trabajo, lo ha dejado bien claro, déjalo. Casi morimos por un ratero. Una persona indefensa. Un ratero. Le podemos dar algunas, tío. No sé, cinco. Le doy 5 monedas, tío. Oh, muchas gracias. Dios, las coge rápidamente. Se las embuchaca. Muchas gracias. Quiero decirles que todo lo que esté en mi mano para que ayudarles, si su finalidad es enfrentarse a estos maleantes. Pondré todo lo que esté de mi parte para que los conozcan y hablar muy bien del señor Tidus, del caballero Tidus. Una cosa. Interesante. ¿Te quieres ganar unas monedas, chiquillo? Hay cierto lugar de apuestas, un local de apuestas. Estaría bien que nos informaras de cuántos guardias tiene un semiorco que hay dentro. Que estés unos días mirando quién entra, quién sale. Ya, pero necesitaré dinero para jugar. No sé qué os parece a los demás. Yo no, una buena idea, sí. Le damos unas monedas de... No sé qué tengo yo. ¿Qué tengo yo? Con unas 10 monedas de oro servirá. Joder, otra cosa. Pero si tienes beneficios, son para morratín. Le doy 8 de oro. Vale. Apúntate inspiración, me ha gustado mucho ese plan. Bueno, ok.
Pues nada, el muchacho. Vale, ¿y dónde les encuentro? Mira a mis compañeros, porque no tenemos un sitio fijo, ¿no? Porque el sitio de dormir ese no nos gusta mucho para volver. Bueno, sí, de momento tenemos eso. Los pisos estos de... Sí. Nos buscan por ahí, sí. Pregunta por ahí. Por Tidus. Eso, que se sepa solo el nombre del gran paladín. Pregunto por Tidus. Bien, bien. O el... ¿Cómo era? El... Santo de Ilmater. El santo de Ilmater. Santo de Ilmater. ¡Ay, soy santo! Bueno. Mártir, más que... Sí. Yo pensaba que... No me habían pegado muy fuerte, que me habían dado un golpe conejero y había perdido el conocimiento, pero... Yo veo... Creo que es un... Sí. Diré... Ya expanderé el nombre del santo de Ilmater por todo el distrito. Pues nada, el muchacho se marcha y ya os buscará. Vosotros me decís qué vais a hacer. Necesito una chuleta de carne para ponerme aquí encima del ojo. Vayamos, por favor, a beber algo de cerveza, comer y descansar. Necesitamos descansar y pensar. Pues muy bien. Y nada de salvar a más gente durante un tiempo. Volvéis a la canción de la elfa con Alice Elendara. ¿Vale? Y nada, cuando entres allí, dice: tenéis mal aspecto. Bueno, el enano, los enanos siempre tienen mal aspecto. Jijiji, se ríe. Broma, es broma. Es broma. Es broma. Broma. Es broma. Sírveme tu mejor cerveza y me riré. Vale. Una cosa. Vuestro amiguito, el Tartaja, está sentado allí en la mesa. Oh, Cáliz, gran amigo. Oh, más de mi Alfonso. Pues va, vayamos a ver. Quizás no lo podemos llevar con nosotros a matar a semiorco. Le haremos un hombre. Igual paga la comida. Bueno. Buena idea. Se sienta. Yo le hago a camarera como suscitó a la cuenta de este. ¿A quién? Claro, las cervezas y el bistec, no sé qué, a este. Vale, pues Khalid está sentado solo en una mesa. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! Buenas, Khalid. ¿Ya te has librado de tu mujer? Bueno, Yajira tenía que ir a informar a los altos mandos. Le informamos un poco de cómo está la situación, de que los tipos estos son bastante más duros de los que nos pensábamos. Centarin es peligroso. Siempre. Y suelen estar bien organizados. Tomemos algo porque no hacéis buena cara. Gracias por la invitación, Khalid. ¿Invitación? Sí. Eres muy generoso, eres un gran amigo. Te hicimos un gran favor y te volveremos a hacer más favores cuando hagan falta. Ahora lo discutamos. Eso es verdad. Si no fuera por vosotros... Seguramente mi amorcito habría sido devorada por... O vete a saber tú qué cosas peores. Bueno, a ti te hubiese salido algo del estómago. Así que... Bueno, os pongo un descanso corto. Venga. ¿Sí? Quien dice corto dice que nos tiramos toda la tarde. Bueno, no sé, lo que vosotros me digáis. Me quedo inconsciente. Sí, es verdad.
Voy. Estamos destrozados. Hay que empalmar ya con la noche. Que no nos pillen más emboscadas en ningún lado. Os quedáis aquí, ¿no? ¿Y qué le explicáis a Khalid? ¿Le explicáis algo en especial? Bueno, pues... Sí, todo, ¿no? Le ponemos al día. Estos pinitos de... El mercader y que el paladín ha tenido que pagar. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a ir a la casa de juego? Pues claro que sí, ese orco bueno. Lo mataremos, pero hay que pensar bien. Tú no te vendrías, ¿no, Khalid? Hemos mandado a un espía. Necesitamos días. Hay que pensarlo tranquilamente. Venga, vente, Khalid. De aquí a 2 días vamos. ¿El Charlie se le ha caído? ¿Estás ahí? Sí. Khalid dice: veré qué puedo hacer. Bien. Bebamos. Pues nada, pasáis la tarde bebiendo. ¿Algo más? Comiendo, bebiendo y nos vamos a dormir. Vale. ¿Viste cómo está la situación? Si no nos movemos, no nos metemos en líos. Es más, le pedimos a la EFA si nos podemos quedar a dormir aquí para no salir a la calle. Por si acaso. Porque te conozco y de noche tienen pinta de ser más jodido los encuentros aleatorios. Sí. Sí, ahí podéis pasar aquí la... Miedo. Podéis pasar aquí la noche, obviamente. Siempre y cuando paguéis. ¿Cuánto vale? Porque este sitio es mejor que el otro. Ya tenemos dinero. Ahora os lo digo. A ver... Canción de la elfa... Vale, pues... No sé, pongamos 5 monedas de plata, la cena y pasar la noche. O sea, 5 monedas de plata, lo que os hayáis tomado y toda la pesca, y pasar la noche por cabeza. No se da cuenta, sí. En vez de salir de aquí. O pasamos la noche. Alguien me invita. Sí, hombre. Pidiendo limosna, Me quito una de oro. Alguien me invita. Alguien me convida. Por cierto, Horf. ¿Me devolvería, si es tan amable, la espada? Sí, por supuesto, perdona. Muchas gracias por prestarme. Sí, el próximo día cargaré con escudo en ristre, mejor. Es un buen acero. Bueno, normalico. Pero acompañado con un escudo, pues, evita caídas. Que se maten. Sí. Por lo menos hasta que tenga algo de dinero. Bueno, algo no, todo el dinero, porque no tengo ni duro. Literalmente. Vale, pues pasáis aquí el resto de la noche hablando y demás. Y nada, os voy a poner un descanso largo. Venga, longo rest. Día siguiente, amanece, que no es poco. Os levantáis. Alice Zelendara os dice: ¿qué tal habéis dormido? De maravilla. Genial. ¿En un sitio de elfos? Sí, está bien. Bueno, mi taberna tampoco es lo más lujoso de todo Puerta de Baldur, pero al menos cucarachas y esas cosas no vais a encontrar. Ahora mismo os preparo el desayuno. Bien.
tanto. Muchísimas gracias. Cerveza, ¿eh? Paga el de siempre, ¿no? Supongo, vuestro amigo el Tartaja. Sí, sí, sí. Hostia, nos ha invitado entonces a pasar la noche también. No, eso me parece que el desayuno solo. No, os ha invitado a comer porque habéis llegado a la hora de la comida. Media pensión. ¿Vale? Digamos que la cena y dormir la habéis pagado vosotros y ahora el desayuno os pregunta si a quién se lo cargo. ¿A vuestro amigo el Tartaja o seréis vosotros que, los que paguéis? No, no, colega, colega. Los arpistas tienen money. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿eh? Nunca mejor dicho. Ya te digo. Buen hombre, cariño. Pues nada, desayunáis y, ya me el resto. Y ya me decís qué vais a hacer. Pues vamos a ver al espía o... Sí, a ver sí. Si nos ha preguntado por nosotros y si no... Yo hoy lo tomaría como día con calma para investigar bien el sitio antes de entrar como loco. Pues ¿qué vais a hacer en vuestro día de descanso? Pues vamos bueno, al... Sí, vamos a los apartamentos roñosos esos. Al 18 eso. A lo mejor alguien necesita ayuda o algo. Yo es que estoy entregado con mi causa. O podemos Hola. Buscar perros, ¿no? Vamos matando perros para ir subiendo de nivel. Nada, pues salís a la calle y, bueno, veis... Ves que... hay cierto grado de nerviosismo en, sus calles. Por... La gente cuchichea, dice cosas y tal. Y hay una en una tabla de anuncios, en el típico tablón de anuncios, hay un mensaje colgado con el símbolo de la serpiente emplumada, ¿no? Y en él se puede leer, pues parece ser que con un lenguaje muy directo, reta a los desgraciados que han acabado con la vida de los recaudadores, de Karaharri y los recaudadores, a pues eso, a dar la cara hacia, bueno, a dar la cara a decirlo, bueno, ¿a dónde hay que ir? No pone ningún sitio, pero, o sea, el mensaje es altamente, no, lo típico. El símbolo de la serpiente emplumada ya te indica de que es el centarín y luego pone que eso, que si sois valientes os entregaréis o lo diréis que habéis sido. Que habéis sido vosotros. No saben, ¿eh? No saben quién ha cometido dicho bueno, quién ha acabado con la vida de los recaudadores, pero ya están en aviso de que hay alguien que está truncando los planes, digamos. ¿Para qué ir, no? Yo creo que representarse ya, no sé, la casa de apuestas, así decirlo. Hemos sido nosotros. ¿Y qué? Malandrines. Así, ¿no? Si nos están esperando, peor que lo del callejón. No. Esto hay que hacerlo bien. Además, ya pagamos al ratero. Hay que esperarse un día al menos. A ver si nos ha conseguido información. A menos vale. Saber cuántos son. Claro. Tirar una. Un dado de 6. Pero tire otro. Que tire otro, por favor. Pues a ver, venga, va. Venga, dale. Vale, no hace falta que narres, no vamos a ayudar a nadie. Toma por saco. Amordazar al paladín. Le pegan a una anciana. Oh, no sé. No, no, no lo he visto, no lo he visto. Vale, tirar un dado de 20, anda. Bueno, no, lo tiro yo. Tíralo. No sucede nada. Uf. ¿A dónde vais?
al 18. Vamos a los pisos, a ver si... Vale, os dirigís a los apartamentos. Yo de mientras me voy a tirar una armadura porque lo estoy viendo. Por lo que pueda pasar. Sí, sí. Y cuando llegáis allí hay un tipo como este. Adiós. Hablando con la encargada obesa, aquella que os recibió la noche que huisteis de la canción de la elfa. Y nada, va preguntando, ¿cómo va el negocio? Bien, 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 señor Vladistak. Bien. No habrá nadie, ¿no? Que no haya pagado lo que debe. No, señor Vladistak. La gente paga religiosamente. Usted es una persona altamente respetada. ¿Y qué? Incluso esa recua de indeseables que vienen aquí a drogarse y a defecar y... Bueno, esos habitualmente son desalojados con presteza. Bien, bien. Y nada, se gira, supongo que en el momento que llegáis vosotros y... ¡Oh! Cliente, por favor, hace un gesto como apartándose para que paséis. Pasen y disfruten de los mejores apartamentos del distrito sureste. Si estos son los mejores, no quiero saber cuáles son los peores. Pues nos acercamos a la barra a preguntarle a la... ¿Ha venido por aquí un chiquillo preguntando por nosotros? A la señora. Sí, creo que vino y bueno, me dijo si podía esperar. Estuvo esperando, pero como ustedes no venían, pues se ha marchado. Vaya. Estuvo esperando hasta la noche, casi. Hola, guapo. Guiñito a Hrolf. Hola. Me veo mejor que la última noche. Sí, han pasado cosas. ¿Y ese pedazo de aparato que llevas ahí? ¿Es nueva el hacha? Recién comprada. Pues no sé, lo mismo viene hoy o también preguntando por ustedes, pero la verdad es que... ¡Oye, tú! ¡No vomites en esa esquina! Le dice a Yeye. No sé, esperen. No sé si viene, ya les diré. ¿Qué quieren? ¿Su misma habitación? Sí. Creo que está libre. Os da la llave para que vayáis. Muy amable. ¿Subís? Sí. Bueno, cuando llegáis y vas a intentar meter la llave para abrir la puerta, ves que la cerradura está destrozada. La puerta se abre, lo típico, metes la llave y se abre sola. Vamos con cuidado. ¿Qué pasa dentro? Martillo y escudo. Entráis con cuidadico, sí. Bueno, está todo un poco revuelto, pero bastante sucio, como si hubiera estado ocupado. Bueno, ha habido otros clientes, supongo. Pero tenemos que esperar aquí, cogiendo cualquier tipo de enfermedad y bichos. Esperemos en la calle. Hay que esperar aquí. Mira. ¡Qué asco! ¿Está todo... O sea, está todo guarro o está revuelto como que han estado buscando algo? No, no está... No tiene pinta de que hayan buscado nada, ¿vale? Es más bien que está sucio. Vale. No, que se han venido a drogar aquí y esas cosas.
sí. Vamos a la... Yo aquí no me quedo. Bueno, podemos esperar los alrededores. Sí. Una... Bajáis a... Bajáis abajo. Vale. Vamos a... Ya que estamos en el 18, podríamos acercarnos al 24 y saber qué narices es, por curiosidad, ya que está al lado del 9, que es el de la subasta. ¿Qué será esto? Para patrullar, en plan... A ver qué edificio hay al lado. Vale. Pues si nos podemos colar, hacer un agujero, ¿no? Rollo de atraco de banco. Y bueno, otro. Butronear ahí. Voy. Vale. La localización 24 es un lugar, es una casa donde veis que entran y salen, bueno, pues gente de baja estofa. El almacén o algo de reunión de esta gentuza, ¿no? Con mala pinta, gente entra y sale, gente con mala pinta. Bien, bien, no sabéis qué hace. Seguro que es un sitio purgable. ¿Entramos? De momento no. Esperemos a nuestro informante. A ver qué ha conseguido información. Bueno, pues esperáis por aquí y... Mira, si te parece bien, podemos esperar aquí. En este círculo, estos son mesas y sillas, ¿no? Voy, espérate, tengo que sacar el mapa. Tengo que sacar el mapa. Y miramos como toda la calle. Distrito. Vale, ¿dónde? El verde. El círculo verde. Esto más bien es el almacén del circo o algo, ¿no? Es que... Ah, es verdad. Es que bueno, el circo es el... Es verdad, no es porque me pensaba que era sillas de lejos. El circo no es un circo como tal. Es el establecimiento... misceláneas hechiceras. Es quizás uno de los negocios que de más renombre de este distrito. La casa donde se venden objetos mágicos. Un día de estos iremos. Llorando, ¿no? En mi caso, un día de estos. Voy a meter el mapa aquí. Vale, pues al cabo de un rato vuelve el muchacho, vuelve Magnus, ya le buscaremos imagen y se la meteremos, ya que parece ser que ha sido reclutado para la causa y os comienza a explicar lo siguiente. La casa de juego. Os dice que habitualmente el señor semiorco suele pasearse por la sala cuando está abierta y hay como media docena de matones junto a él. Los tipos esos del centarín. Tipos que llevan... ocultan su rostro con una máscara y nada, suelen estar... atentos de, además de los trabajadores, por los croupieres, ¿no? La gente que se encarga de las barajas, de los dados, ¿no? También se sirven copas y demás. Pues la guardia, digamos, el personal de seguridad suelen ser 6. Por lo que ha visto él, por los que pudo contar el día anterior, por la tarde que estuvo allí. ¿Y eran como los que te dio en la paliza? ¿O no tan bien preparados? No, estos no me han pegado. No sabría qué decirle. Hombre, yo no tengo... A ver, estoy fibraico, pero yo... No, lo mío no es pelear. Bueno, a malas podemos entrar como si fuéramos... No nos reconocen aún. Podemos entrar, jugar un poco y mirar cómo está el panorama.
Yo es lo que he visto, si, pero bueno, si hoy van y hay más gente, no es por mi culpa, ¿eh? Que conste. Que yo, bueno, lo he hecho bien. Hecho bien. Al menos has vuelto a decirnos la información. Yo ya pensaba que te ibas a ir con ese dinero y no te íbamos a volver a ver. Hombre, no. ¿Cómo no voy a ver? Ah, no he ganado, ¿eh? Morradín. Y si fuera bueno jugando, pues no me dedicaría a robar. Eres una joya. Ni trabajas, ni es bueno. No. Bueno, tendrás a tu madre contenta. Ay, señor. Si tienen éxito, no sé qué quieren hacer ustedes allí, pero si tienen éxito se deberá a mi ayuda. Pone la mano, ¿no? Sí. Pues claro, que podamos volver. Ya después ya hablaremos. Pues qué vais a hacer, chavales. Pues venga, vamos ahí, ¿no? A jugar un poquillo, hacer que jugamos y demás. Vale, y pues voy a cambiar un poquito. Voy a cambiar un poquito la música ahora. A ver. Vale. Pues vais directos a la casa de juego y nada, veis que es un edificio que tiene dos pisos y el primero, la planta baja, es altamente sórdido, ¿vale? El edificio en sí está completamente repleto de individuos repartidos en las diferentes mesas de juego, todos con, bueno, veis que es un crisol de diferentes estratos sociales. No voy a decir que hay nobles aquí porque no, pero sí que hay gente más adinerada, como pueden ser mercaderes, gente trabajadora del puerto, y luego pues gente pues ya mucho más digamos de una clase, de un estrato social mucho más bajo, ¿vale? Algunos tienen pintas de maleantes, de gente sin futuro, que dilapida las pocas monedas que tienen en este lugar. El humo es espeso y acre, y con cierto tono acre, oscureciendo incluso la visión. Parece, cuando entréis allí, es tan espeso todo que parece como que estéis en mitad de la niebla. Todo es murmullo. Hay multitud de jugadores quejándose, apostando, riendo cuando les sonríe. Bueno, gritando alegremente o de emoción cuando les sonríe la suerte, maldiciendo cuando sucede todo lo contrario. Se escucha el repiqueteo de los dados, las barajas y los naipes como frotan los unos contra los otros. Y no sé, me diréis qué hacéis. Bueno, supongo que esto que os he descrito es justo cuando os acercáis y entráis al interior de la sala. Miramos la seguridad, el semiorco. Vale, veis que hay un sofá alargado en el cual hay sentado uno de estos matones con su máscara. Vale, y bueno, parece que está controlando. Luego hay otro que está sentado allí en una mesa de juego y parece que está apostando pues parte de su paga. Luego hay otro que va dando vueltas en la barra, hay una barra, hay uno que está tomando también ahí unas copitas. Hay varios repartidos entre la gente que ocupa la sala. A ver, a mí se me ocurre una cosa. Empiezo ahí a acariciar la barba.
podemos ir al maldito semiorco y decirle que sabemos quiénes fueron los que acabaron con la vida de sus compañeros y que nos queremos unir a él. Entonces nos iremos a una habitación apartada de este sitio y quizá el semiorco tendrá pocos refuerzos. Ahí le damos lo suyo. Pero eso es mentir. Bueno. Pues tal vez... A ver, sabemos quién han sido. Eso es una verdad. Lo justo sería decir, sabemos quién ha sido. Hemos sido nosotros. Bueno, eso, esa última parte te puedes esperar a decirlo luego, cuando le estemos ya dando lo suyo en la habitación. No sé qué os parece a los demás. Pues hombre, sí. La opción de entrar y decir qué pasa. Hemos sido nosotros, es un poquito, no sé. Es lo justo, ¿no? Sí. Bueno, pero luego, ya tendrás tiempo, tú tranquilo. Pero es que aparte es un vándalo. Que sí, que le vamos a dar lo suyo, maldita sea. Tidus, tú no abres. No abres ni hables. Ni pestañes, quédate quietecito. Y llegado el momento ya te dejaremos que blindes con el poder de tu dios sobre los malvados y bla, bla, bla. Ahora lo práctico. Tenemos que ir a lo práctico. ¿Qué hacemos? Pues a ver, solo hay esta sala en principio. Si la armamos aquí... No, hay unas escaleras que ascienden, ¿eh? El edificio, os he dicho que tiene dos plantas, me he equivocado, sí. tiene tres. ¿Vale? Pero digamos que la primera planta es como un casino. ¿Vale? Luego hay una escalera. De vez en cuando escucháis también algún grito que procede de arriba, también como un exabrupto, como si hubiera más gente jugando arriba o llevando a cabo también actividades. Pues yo iría un momento a dar una vuelta. Y una cosa, en un sitio como este, aparte de jugar a cartas y dados, ¿no habrá apuestas con peleas? Aquí no. Aquí están jugando los dados, a las cartas, al cinquillo, a la brisca, al remigio. No sé, lo mismo Rolf es un candidato a partir de la cara al campeón y cosas de esas. Podemos preguntar. A ver si tienen algo así. Podríamos hacer como ha hecho Talasher, darnos una vuelta y comprobar bien de qué efectivos cuentan y... Y si nos dicen algo, oye, que estamos mirando los juegos, ¿dónde sentarnos? Vamos, subimos el siguiente piso. Cuando vais a subir, justo en la escalera hay uno de estos matones con la máscara y dice... ¿Dónde van? ¿Tienen invitación? No sabíamos que iba a alguna invitación. Pues entonces, aire. No me gustan tus bambas, ¿no? No me gusta tu armadura. Arriba solo gente con invitación. ¿Y cómo se consigue una invitación? El jefe te puede dar la invitación. Correcto. ¿Y quién es el jefe? ¿Estás quedando conmigo? Soy nuevo en la ciudad, ¿no? Ah, vale. Que eres un forastero. Jefe está arriba. Luego bajará a echar un vistazo. Es fácilmente reconocible. Es un medio orco. Ahora sí, eso pueden aprovechar y jugar aquí con la purria. Hasta que baje el jefe. Cuando baje el jefe, pues
si reúnen los requisitos adecuados. Pero bueno, les voy informando que para subir arriba son las apuestas, de verdad. La que puede cambiar su... Las que pueden cambiar una vida. ¿Y qué se juega? ¿Daditos? ¿Cartitas? ¿O algo más de hombres? El juego lo decide el jefe. Bueno, pues me tendré que conformar con los daditos y las cartitas. Pero que yo me giro a mis compañeros y empiezo ahí flojito. ¿Por qué perdemos el tiempo? Digamos de que tenemos información de quién ha acabado con sus compañeros, que el jefe lo querrá saber. Nos dejará subir. Se me está inflando la vena. Bueno, al cabo de un rato, mientras estéis ahí, tendríamos que haberle dicho tal. ¿Alguien se va a jugar algo aquí? Yo no, que no tengo dinero. Mi nano no me lo veo muy ludópata. No. ¿No, verdad? Hacéis bien. Hacéis bien. Todo está trucado, ¿no? Seguro. Al cabo de un rato, veis como en la sala aparece eso, un medio orco. Pero es un medio orco que, a diferencia de lo que podríais esperar. ¡Upa! A diferencia de lo que podíais esperar de un medio orco, el que baja tiene el pelo castaño, veis que está elegantemente vestido. Lleva un sable a su cintura. Y muestra pues un porte bastante carismático. El matón que estaba en la escalera y que os ha cortado el paso, pero os lo voy a compartir. Vale, el matón que estaba en la escalera le dice cuatro cosas al oído mientras os señala con un dedo. Y nada, el tipo se acerca para allí. ¿A nosotros? Sí. A ver. Y nada, cuando se acerca, llega hasta... Buenas. Me ha comentado uno de mis hombres que... Me preguntaban por mí. Permítanme presentarme. Soy Blutenbigar. Y soy el... Bueno, el encargado de la casa de juego. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Vienen en busca de emociones fuertes? Sí. El único orco bueno es el orco muerto. De mirar. No lo digo en plan. Yo estoy detrás del grupo y por eso lo he dicho así. Vale, así, cuchicheas. Cuchichea. Vale, él mira. Pues sí, digamos que sí. Bueno, pero me han dicho que son... Bueno, mi hombre me ha dicho que son forasteros. Quizás no conozcan que se necesitan unos fondos mínimos para poder ser invitados a los juegos que se realizan en la parte superior, bueno, en la segunda y tercera planta. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de 1000 monedas de oro. Acabemos ya con esto. Venimos mañana. En caso de no disponer de tal suma de dinero, deberán entender que no puedo permitirles acceder hasta que reúnan dicha cifra. Es de un trato exquisito, ¿eh?
tal, sonriente, distendido. Igualmente pueden disfrutar de su estancia aquí en nuestra casa de juego, pues jugando a la ruleta, a los dardos, o a los dados, o incluso a los naipes. Aquí tenemos muchos trabajadores que a su disposición. Muy agradecido. Y bueno, una cosa más. Hacer trampas forma parte del juego. No sé si me entiende. Bueno. A ver. ¿Qué quiere decir exactamente? Que si hacen trampas, espero no darme cuenta o no descubrirlo. Porque entonces sí que me veré obligado a amputarle las piernas a la altura del cuello. Pero si ustedes hacen trampas y yo no lo descubro, pues lo único que puedo hacer es rendirme ante su maestría. Descuide, señor. Pero que disfruten su estancia en la casa de juego. Para cualquier... Si reúnen esas 1000 monedas de oro, ya saben dónde encontrarme. Y nada, se da la vuelta. Está un rato por allí controlando y tal. Y se va. Estamos esperando, maldita sea. Pues a lo mejor podríamos haberle dicho que le pagábamos en información. Eso es lo que yo tenía en mente. Le podríamos decir que sabemos quiénes son y que sabemos que iban a estar de aquí a media hora, una hora, donde encontrar los cadáveres. ¿Queréis hacerlo ya? No diremos ninguna mentira, porque estaremos allí. Si queréis hacerlo ya, lo hacemos ya, como veáis. Pues vayamos. Vamos a morir. No creo que se traiga a todos sus hombres para esto. Bueno. Si los trae, pues no aparecemos. Nos quedamos y vamos matándonos poco a poco. ¿Qué vais a hacer? Esto hay que pensárselo, Porque si saben que hemos sido capaces de acabar con aquellos que dolieron, pues no creo que vaya solo. Tú me entiendes, ¿no? No, es que no voy solo. Irá con un pequeño ejército de 4.000 hombres o algo así. No sé qué hacer. Pero claro, es que si no... No, hay que sacarlo de aquí. Claro. Aquí es donde tiene todos sus hombres. Y no se los puede llevar todos porque tienen que quedarse vigilando. Que nadie haga trampas y estas cosas. Ya, pero es que trabaja mucha gente para él. No tiene necesidad de sacar gente de aquí. O sea, la puedes sacar del edificio al lado, vamos, para que me entiendas. A ver, le podemos decir eso, y si saca mucha gente, pues no aparecen los que han asesinado a sus hombres y ya está. Nos habremos equivocado con la información. Quizás se enfada un poco, pero le damos lo suyo. Si no le damos lo suyo, que es un sucio orco. Es un maleante, o sea, como todos sus amigos y toda la gente que hay aquí, o sea... ¿Y si le metemos fuego al garito? Lo juzgamos. Con todo bueno, dentro, ¿no? Claro. Me temo que quiere gente inocente. Estúpida, pero inocente. Sí. Sí. Talasher, tú pareces el interregente. ¿Qué opinas? Pues que un combate abierto, primero, tendríamos víctimas colaterales, que sería el público. Y segundo, que es mejor algo más por sorpresa. Entonces, ¿te parece bien que lo intentemos sacar fuera? ¿A quién? ¿Al...? Sí, mi orco. Esto no saca ni con agua caliente, ¿eh? Bueno, si salen sus hombres, pues podemos acabar primero con sus hombres. Ya serán menos que lo protegen luego. Eso sí, por turnos. No sé por qué, pero me ha parecido que, a pesar de ser un maleante, es un caballero. Un orco no puede ser un caballero. Escupo. O al menos lo aparenta. Cuando digo un caballero no me refiero a algo como yo, sino algo como... Un gordo noble con modales, para que nos entendamos.
Y calza buenas vestimentas y un buen sable. Quizás podríamos intentar retarle. El sable no es un sable como tal. Es una espada. Es una espada larga, pero bueno, tiene la factura esa típica de orco, ¿no? Bueno, si habéis visto la imagen. Sí, sí. Ahora que lo dices, es verdad. La típica del Señor de los Anillos de. Exacto. Es una espada larga, pero parece como es tan ancha, parece como un sable, pero. No sé. Tírale un guante, como hacéis vosotros los nobles. Ahí los caballeros. A eso me refería. Quizás apelar a su hombría y a su honor. Qué honor, no sé yo. No sé. ¿Qué queréis hacer? Bueno. Quizás podríamos intentarlo. Deberíamos ir a planificarlo y volver. No, vamos a tomar una cerveza. No estamos preparados. Mira, vamos dando vueltas por la ciudad hasta que podamos hacer un encuentro aleatorio y subir de nivel. Esto es como el videojuego. Aquí hay que subir de nivel. Con nivel 3 yo creo que ya ahí ya sí que entramos con valor. ¿Qué hacéis? Bueno, hemos oteado el horizonte y hemos visto que está muy lejos todavía de nuestro alcance. No hay un plan definido, no hay posibilidades de triunfo. Hay más sitios que podéis ir a ver. O podéis preguntar a más gente. Bien. Nos hemos emperrado aquí con con el boss final, ¿sabes? Sí, a lo mejor hay otra vía. Puede ser. Sí, salimos. Antes de llamar más la atención. Sí. Salís. ¿De dónde vais? Es que la gente que ya había que preguntar de las paradas ya lo hicimos, ¿no? ¿O había más gente para preguntar? Hay más gente. Seguramente. ¿Qué nos van a decir? Nos van a decir lo mismo, que son estos los que les vienen a cobrar. Noche. Hay un sitio en plan de cartel de recompensas o misiones o demás, el que antes hemos visto, ¿no? Pero que solo. Bueno, pero no era una recompensa, era un aviso, digamos. No es. No sé. Quizás intentar solucionar. Como lo que pusieron en el cartel de anuncios, lo típico que se pone en el vecindario. Cuando alguien se mea en el ascensor o pasa alguna catástrofe, ¿no? De estas, ¿no? Que se pone, eres un guarro, no sé qué, pues lo mismo. No sé, vamos a la taberna de la elfa y le preguntamos si información y si también alguien necesita ayuda y a partir de ahí ganamos más aliados, quizá. O es que no se me ocurre ahora tampoco. Oye, podemos ir al 18, a nuestro amigo del este, el berlinese, ¿cómo se llame? Ladistak. Y Fale cae mal, el centauri en este. Lo tenemos de aliado. Peor, no lo sé. A los apartamentos, Ladistak. Noche, ¿qué opináis los demás? Creo que necesitamos un trabajo. Para comprar. O vais a la canción de la canción de la elfa. La canción de la elfa, quizá nos encontramos a Imoen o a alguien. Vamos a la taberna, a ver qué. Sí. Estoy súper perdido, ¿eh? Sí, es que. Digamos, tenemos un objetivo claro, pero tenemos el culo tan apretado. Sí, 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 totalmente. O sea. Sí. Se nos hemos venido abajo. Andaba el pelo. Sí. Pero bien, Bueno, pues en la canción de la elfa volvéis, ¿no? Está Alice Lendara nuevamente. Ay, estáis de vuelta. Hoy hacéis mejor aspecto, que ayer.
claramente, como se nota que nos ha dado por desfacer en tuertos, ¿eh? ¿Por dónde habéis estado hoy? Hemos estado jugones. Ah, habéis ido a la casa de juego. Bueno, no es un lugar de fiar. A pesar de que, bueno, Luten es un caballero. Nadie diría que es un semi-orco. Sí, eso lo he notado. Y hablando del tema, usted, bella dama, que cotillea como ninguna por aquí y conoce todos los rumores habidos y por haber, ¿no sabría algún entuerto que podamos desfacer y para poder costearnos la vida? Bueno, podríais, no sé, sé que hay gente que pide ayuda para, bueno, para plantarle cara a la facción criminal que intenta entrar en este distrito. Yo intento mantenerme neutral. Siempre me ha ido muy bien en esta posición. ¿Y dónde podemos hallar a personas necesitadas? ¿A personas necesitadas? Pues... De esto, vamos. Ha llegado a mis oídos que Orel, el constructor, está siendo hostigado por estos matasietes. Quizás pueda compartir con ustedes lo que él sabe. No sé, si no, les recomiendo que se vayan del distrito e ingresen en la Guardia del Puño Llameante. No, eso está bien, eso es una buena pista. Pues indíquenos más o menos por dónde está. Sí. Si es tan amable. Orel es el... No, he dicho el constructor. No, creo que sí. Orel es el carpintero. Que me he liado. Sí. Es el carpintero. Y está en el número 4. Aquí. Bueno. Oye, esto está lejos. Relativamente. Pues va, vamos a echar una visita. Una visita. Aquí. Y nosotros salimos del 1. Vale. Pues vamos a preguntar, ¿sí? Es una buena pista. Pues marcháis hasta la carpintería, ya es tarde, y cuando llegues allí, pues ya no se escucha ni el martillo ni la sierra. Parece como si, bueno, seguramente el establecimiento haya sido ya cerrado al público, con lo cual supongo que picáis a la puerta principal. Y escucháis al otro lado. ¿Sí? ¿Quién? Señor Orel. ¿Quién me busca? Mucha gente, supongo. ¡Qué gracioso! Decidme qué queréis o no abriré la puerta. Queremos ayudarle. Sabemos que tienen problemas. Abre la puerta. Pasen. Es que es un tipo de mediana edad, no muy fornido, pero bueno, con el cuerpo nervudo, trabajado. En el interior de la casa, pues veis toda una serie de herramientas para trabajar la madera. Lijas,
sierras, mazos, pequeños cinceles. ¿En qué me pueden ayudar? Porque son pocos los que me pueden ayudar. Ha llegado a nuestros oídos que le acosan. Sí. Ciertas personas. Sí, hay un grupo de ratas que me hacen la vida imposible, sí. Pero cuando dice ratas se refiere a personas, ¿no? Sí. Es un sentido figurado, sí. Con las ratas podríamos. Bueno, depende. Y desde que llegó ese grupo de criminales con sus tatuajes de serpientes emplumadas y sus máscaras. ¿Qué? Echo de menos al Trono de Hierro. Mire qué le digo. Tampoco se pase. ¿Y cómo le podríamos ayudar? ¿Cada cuánto viene esa chusma? Pues cada semana suelen pasar, o cada 10 días. A veces cuando se acerca a los 10 días pienso que se han olvidado de mí, pero no. Para mi desgracia no se han olvidado de mí. Y vienen y piden dinero. Exigen dinero. Dicen que es el impuesto que debo pagar para protegerme. Y encima, esos malditos secuestraron a mi padre, un pobre anciano. Eso sí que no lo puedo permitir. ¿Y sabes dónde se han llevado? Sí, tienen una casa franca donde se reúnen. Sí. No muy lejos de aquí. No muy lejos de aquí. No, en el 7. Está al lado de la elfa. Ahí me gusta. El 7 creo lo veo asumible. Con el casoplón que es, no sé yo. De hecho, también es verdad, joder, es verdad. Va a ser difícil. Pero ahí. Es un principio. No digo más. Te ayudaremos. Tenemos cierta deuda con los centaurín. Tengan cuidado porque no sé si lo saben, pero esta zona, bueno, la gran parte de Puerta de Baldur conecta con una ciudad, bueno, con una urbe que se encuentra en los túneles y subterráneos que cruzan, bueno, que subyacen bajo la ciudad que ustedes ven. No solo alcantarillas, sino ahí abajo hay verdaderas guaridas y muchos eran los escondrijos que en su día utilizó el Trono de Hierro, y estos sarnosos deben usarlos también. No es mala información. Tengan cuidado porque no están todos a simple vista en los edificios de la ciudad. Seguramente hayan más ratas en las alcantarillas. Pero yo no sabría decirle dónde se encuentra el cuartel general de esta gente. Lo único que sé es que en esa casa franca están los que se llevaron a mi padre. Y les aseguro que les pagaré si son capaces de traerlo de vuelta. Pues dele por hecho. Vayamos. Hay que partir algunos cráneos como venganza. Digo, como justicia. Pues marcháis directos hacia la casa franca del Centauri.
intentando rescatar al padre de un pobre carpintero, mientras en la casa de juego se realizan apuestas. Apuestas que por ahora exceden de vuestra capacidad. El próximo día veremos qué sucede en ese piso franco. Quizás un golpe más al Centaurin, quizás una vergüenza más que acarrear sobre vuestras espaldas. Ya veremos qué sucede. Nada, chicos, os agradezco que hayáis venido a jugar. Hoy ha sido una sesión un poquito más distendida, más interpretación, de darle un poco más de contenido a la campaña. Ha habido ahí un encuentro que casi acaba con vosotros. Menos mal que lleváis dinero, y con dinero todo se arregla. Y nada, el próximo día nos vemos. Muchas gracias a Lord Malek siempre por las ayudas gráficas. Y ya sabéis, podéis comentar si os gusta, darle al like, y nada, seguiremos subiendo partidas. Nos vamos a ir despidiendo, que ya es muy tarde. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.